Muy buenas noches, apreciados amigos y colegas. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Veo muy buena audiencia ya, veo buena actividad en el chat. Tengo 27 espectadores según el monitor. Sé que van llegando mucho más rápido y dentro de poco tendremos más compañía. Es muy grato contar con ustedes cada 8 días. Es muy motivador el saber de que hay buena respuesta por parte de ustedes, hay interés, hay buen ánimo. Es un momento de chévere. Aquí compartimos de todo un poquito, ¿cierto? Por lo menos tertuliamos, por lo menos hacemos una reunión que como mínimo nos deje algún ánimo y qué bueno si de pronto dejamos alguna enseñanza. Todos ustedes están invitados a participar. A veces me tomo la palabra y no les participo, pero la idea es que nos acostumbremos a que todos participemos, que ustedes también hagan sus aportes, se den a conocer sus experiencias, sus anécdotas, su conocimiento. Lo he dicho muchas veces y hoy lo quiero enfatizar, no me las sé todas. Jamás llegaré a ese nivel, porque en la electrónica hay que ser sinceros y hay que ser humildes. Todos los días se aprende. Y del que uno menos piensa, le da una lección. Porque, pues, el ingenio de una persona a otra, la manera de enfocar los asuntos, la manera de ver la electrónica, o incluso a veces la misma necesidad especial que tengamos porque estemos limitados de alguna manera, nos lleva a ser recursivos. Y eso es muy valioso, porque es lo que a veces nos lleva a nosotros a investigar y a buscar qué me pueda reemplazar X cosa. Y resulta que muchos podemos estar en la misma situación, o quizás con aparatos sofisticados, y nunca se nos había ocurrido que el asunto se podía hacer de una manera más sencilla. Entonces, esa es la invitación a partir de hoy para que participemos o que participen al máximo. Voy a tratar de hacer preguntas que permitan de que ustedes lo hagan, ¿cierto? Permite participarlo, aunque sea a través de solamente del chat. Por ahí vi reportes de Manizales, José David, me parece interesante que esté. Por ahí vi otro de Anorí, Antioquia. Qué bien. Por ahí un amigo de Caramanta, no sé si fue que se le dañó el celular, que no lo he vuelto a sentir, por ahí conectado. También hay de los lados del Chocó, hay mucha gente también que se ha conectado. En fin, todos son bienvenidos y la idea pues es que entre todos, digamos incluso que estas charlas sirvan como puente para que entre ustedes los que quieran se compartan su número de contacto, su WhatsApp, para que se ayuden o hagan amistad, hagan colegaje. Sí, qué bien se puede hacer por estos medios. Hay una parte que yo creo que vale la pena citarla y es el temor que existe a divulgar información personal. El tema de la seguridad por Internet. Eso tiene sus verdades y sus mentiras, tiene sus pros y sus contras. Porque, por ejemplo, en el caso mío, si yo no doy mi número de teléfono, si yo no doy mi correo electrónico, si yo no me muestro un poco transparente cómo soy, quién soy, dónde vivo, qué hago, qué no hago, ¿cómo llego a ustedes? ¿Cierto? Es difícil. De otra manera no voy a poder llegar a ustedes. Porque ¿quién me va a brindar la confianza? ¿Quién se va a animar a decir, voy a contactarme a través de ese número? ¿Voy a creerle a ese señor que se hace llamar Omar Cuellar? ¿Voy incluso a animarme a darle un apoyo económico comprando uno de sus cursos, una de sus membresías? Tiene que ser a través de ese medio, tiene que ser que yo me dé a conocer. ¿Sí me comprenden? ¿Cómo hago yo para contactarme con todos ustedes? Porque primero, pues, abro mis puertas. Confío en ustedes
Y obviamente me tomo mis medidas, ¿cierto? Pero dejemos a un lado un poco esa parte de que no quiero que sepan de mí, a menos que tengamos, como dicen, se dice por ahí, tengamos rabo de paja, ¿cierto? Que tengamos algo que ocultarle a la autoridad, pues de pronto ahí sería delicado el asunto. Sin embargo, ya por el tema de los impuestos, por el tema de qué tanto dinero tengo yo, o cosas por el estilo. Lo que es el gobierno lo sabe todo. Lo sabe todo. Que a veces, en algunos casos, se hagan los de la vista gorda o los que no saben, eso es mentira, porque ellos tienen el control de todos nosotros. Uno escribe la cédula, incluso en solo Google, o el nombre completo o la cédula y le arroja una cantidad de información de la persona que usted necesite. Sin más ni más. ¿Por qué? Porque estamos vigilados por los gobiernos y de no ser así, entonces, ¿cómo hacen para controlar en contraparte al menos un poco la delincuencia? ¿Cierto? Es a través de eso. ¿Se han dado cuenta cómo rastrean de fácil a una persona? En cuestión de minutos, si se lo proponen o si es necesario. Con personas, digamos, del común. Ahora, si uno es una persona, o si la persona es importante, pues con mayor razón está más vigilado. Entonces, para que tengan en cuenta ese apunte. Bueno, estoy viendo muchas consultas que suelen ser interesantes. Vamos a ver qué podemos aportar. Les repito, no manejo todos los tipos de aparatos. Por ejemplo, por ahí estoy viendo una consulta sobre un auto estéreo. Reparé muy poquito de ellos cuando eran más sencillos. Me aburría mucho el tema de montarlo en el auto. Eso tuve muchos problemas, muchos inconvenientes con eso y muchos reclamos por parte de los dueños. Entonces determiné, a raíz de una dificultad que tuve con un cliente, de no volver a repararlo. Entonces no conozco mucho de esa parte. No tengo prácticamente ninguna experiencia. Sin embargo, si algo puedo hacer, con mucho gusto. Qué bien, por ahí veo a alguien desde Cuba, Mundo Loco se identifica. Excelente, por ahí he estado viendo, parece que algo está ocurriendo en Cuba, porque me han estado contactando varias personas desde allá. Como que el internet está más asequible para más personas, porque antes eso era una limitante muy grande. Bueno. Voy a pasar pues al chat, como el de la pantalla se me pierde porque corre mucho. Entonces voy a ir al récord que me queda en YouTube para poder coger en orden las respuestas y empezar a dar atención a cada una de ellas. Ya tengo 42 espectadores, muy buena audiencia. Muchas gracias por la confianza. Mundo Loco me está diciendo, sí, hermano, estoy estudiando todas sus clases. Qué bueno saber tu nombre, para no tratarlo de loco. A ver. Bien, voy a ir al chat de YouTube. Se los voy a compartir para que vean que no estoy discriminando a nadie. Entonces vamos aquí a cerrar este chat y vamos a irnos al escritorio y después nos vamos a aquí a YouTube. Esperemos que haga el cambio en mi monitor para asegurarme de que todo va bien. Bueno, por acá me estaba respondiendo Mundo Loco. Dice, sí, antes la internet era muy carísima, todavía es cara, pero el conocimiento no tiene precio. Qué bien, ese punto de vista es muy interesante para todos los demás. El conocimiento no tiene precio. Y eso es verdad. Y es una inversión, hay que verlo siempre como una inversión. Yo también muy al comienzo pagué mucho dinero por el internet inicial. Tuve muchos problemas hasta con la familia. Porque llamaba, cuando eso era por la línea telefónica y se ocupaba todo el tiempo, entonces
¿Qué pasa con su teléfono? Que uno llama y a siempre el teléfono, la línea es ocupada. Y uno muchas veces descargando un archivo de 1 mega y eso era inmensamente grande y en los últimos segundos insistían con una llamada y tumbaban la conexión y ahí se perdía todo el tiempo mientras se descargaba el archivo. Había que volver a comenzar desde el principio. Bueno, me voy a las preguntas y luego de pronto compartimos algo que les tenía para compartir. Si no, pues igual lo importante es que todos quedemos contentos. A ver, dice, iniciamos con Sebas, que fue el primero que se conectó. Sebas Tian Ruiz, desde Itagüí, de los primeros que se conecta. Un joven chévere que lo conozco personalmente, lo admiro, como lo he comentado otras veces, por su emprendimiento, por su berraquera, como dicen en Antioquia, por su buena actitud y muy estudioso, muy diligente. Sé que repara muchas cosas interesantes. Me ha estado consultando acerca de un plasma. Los televisores plasmas, para los nuevos que me escuchen por primera vez y que no conozcan mucho de esta tecnología, sepan que son aparatos muy complejos de reparar. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce mucho los sistemas, cuando uno no conoce mucho la tecnología de un aparato, pues es donde se hace todo complejo. Cuando uno sabe, conoce bien, todo el que conoce bien de un sistema o de algo, de un arte, le dice a uno, no, eso es muy fácil. Para ellos es fácil porque lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo o porque han adquirido habilidad, han adquirido experiencia. Cuando no, es lo complejo. Entonces, con los plasmas, para empezar, es una tecnología muy distinta a los LCD. Como los LCD tuvieron más auge, se popularizaron más y son los que finalmente quedaron. El plasma hace muchos años salió de producción e incluso salió de los almacenes. De los que hay en las casas, los que hay en los hogares y en algunos talleres, son, digamos, rezagos de aquellos que todavía quieren reparar, ¿cierto? Al ser una tecnología muy desconocida, entonces es donde se hace más complicada el diagnóstico y la reparación. Para empezar, en la forma como se dibuja la imagen en la pantalla es completamente distinta a lo que lo hace el LCD. Para empezar, no tiene necesidad de backlight. ¿Por qué? Porque su pantalla genera, en cada píxel genera su propia luz. Entonces ahí ya viene un efecto o una condición distinta. Fuera de eso, el plasma viene de un efecto que se genera químicamente dentro de cada celda de la pantalla, que es el efecto plasma. Y para información general, tengo para decirles que plasma es el cuarto estado de la materia. Entonces, para que hayan comprendido cómo es el asunto ahí de complicado, de que están convirtiendo un agente químico en una condición, le dan una condición para generar lo que es el plasma. Ocurre que el plasma, al ser un cuarto estado de la materia, tiene una propiedad que es generar fotones. Esos fotones, en realidad, pues son puntos de luz. Pero esos puntos de luz, aunque no son visibles a la vista humana, porque salen en un rango que no es visible a la vista humana, al ojo humano, entonces requiere de un procesamiento, unos filtros que hacen de que, digamos, reduzcan la frecuencia al espectro que la vista humana sí puede ver. Todo eso, todo ese proceso se hace dentro de la pantalla gracias a unas entradas de energía, de voltajes, de señales que finalmente resultan conformando la imagen. El caso que me cuentas, Sebas, es que es un televisor que solo da sonido, pero que no da imagen. Caso típico, porque la parte del sonido es aparte, o sea, la sección del sonido es aparte de la procesamiento de video, son completamente independientes. Entonces, por eso es cuando falla todo el sistema de proceso, ese proceso químico que les comentaba, el televisor queda como un radio.
queda sonando solamente. Todo el proceso de imagen se queda apagado. Ahora, le decía él, le preguntaba que si había hecho la comprobación de los voltajes. Esa es una parte muy importante para empezar a tener en cuenta. Tiene muchos voltajes, tiene muchas fuentes y son muy críticas. Entonces, lo primero que hay que comprobar, porque normalmente la falla, ese tipo de falla, se presenta porque simplemente los voltajes se desajustan, pierden su nivel óptimo. Es tan crítico que todos los plasmas ustedes van a encontrar una etiqueta adhesiva a la pantalla, a un lado, cerca de la fuente, donde especifica los voltajes correctos que debe tener cada una de las fuentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar esa tarjeta, esa etiqueta, tomar registro de ese voltaje y empezar a comprobar que estén exactamente en ese rango. Yo diría que un porcentaje máximo del 5%, aunque fuera muy bueno, creo que es crítico. Con el 1%, más del 1%, ya sería una posible causa por la cual el plasma llegue a no dar la imagen, a que no se genere el efecto plasma dentro del display. Entonces, para empezar, hay que mirar que los voltajes estén y que estén precisos. Si no, si falta algún voltaje, entonces hay que mirar que no hayan cortocircuitos en las cargas. Normalmente hay unos transistores tipo, se me olvidan, los IGBT, que es una mezcla de FET con bipolar, transistor especial, suelen dañarse muchas veces. Ahora, cuando ellos se dañan, pueden ser la mayoría de las veces porque se presentó un sobreconsumo, que es lo más normal, y la gran mayoría de las veces porque hay un daño, o puede ser por un daño del display o en uno de los circuitos chip que procesan el video final, que por cierto trabajan con voltajes muy altos y por eso es que el plasma consume mucha energía, y fuera de eso es muy fácil que se generen saltos de voltaje o excesos de calentamiento debido a la temperatura, a las altas corrientes que por ahí circulan. Entonces, es como lo que le puedo indicar por ahora al amigo Sebas en cuanto a los plasmas. Paso 1, voltajes que estén correctos. Paso 2, si falta alguno o si está caído, entonces entrará a reparar la fuente. Normalmente, si es que están caídos, es falla de capacitores ya desvalorizados. Para eso, entonces, utilizar un buen medidor de ESR que le facilite el trabajo. Bien, continúo y vamos a irnos. Él dice que ya revisó voltaje y que falta uno. Ajá, bueno, no había mirado esa parte. Falta uno, entonces mire a ver qué parte, qué energiza, qué sección está energizando. Él dice que la Jesus. Entonces, mirar si hay un circuito integrado. Cuando es un circuito integrado es más difícil de conseguir, es más costoso, aunque se puede comprar, se puede importar. Si son los transistores IGBT, pueden ser más fáciles de conseguir, reemplazar. Hay que procurar que sean por lo menos, si no iguales, que tengan las mismas características, porque si no, no te aguantan, no te van a durar. A ver, ¿qué más tengo por aquí? CB Digital de Cincelejo, Sucre, muy bienvenido. El amigo Minor. Bueno, el BG. Sí, amigo, dale por ese lado y me va contando a través del WhatsApp. Me va contando los adelantos. Benjamín Chavarría. Si se desprendió el chip COF de la Flex que va al display, ¿qué se puede hacer? Depende cómo se haya desprendido el COF. En algunos casos, oígase bien, en algunos casos permite soldarlo nuevamente. Por ahí en internet, en el canal del amigo Núñez, por ahí muestra cómo él lo hace, ¿cierto? Y varios compañeros comentan de que lo han logrado hacer. Yo no he tenido esa experiencia de hacer la prueba, pero es viable. Sobre todo cuando el COF se solda, digamos, de la TECON,
pero cuando ya es del vidrio, del glass o ya del display, el asunto es más crítico para funcionar ahí, ¿cierto? Si no, pues yo diría que en estos casos es un caso perdido hasta cierto grado, pero si el dueño no lo permite o si las circunstancias no permiten experimentar, pues es el momento, compañeros. Porque mucha parte de esta, que se puede solucionar solo con aparatos muy costosos, como lo comentamos esta semana en nuestro grupo de WhatsApp, y miramos que son costos muy, muy, muy inalcanzables para nosotros. Yo creo que ni en asociaciones justifica. De hecho, por ahí hay un documento de los hermanos Bustamante de Bogotá, Busser, más conocidos como Busser, donde menciona de la experiencia de que alguien compró una máquina y no le justificó porque la demanda no es tanta, porque, digamos, es una máquina que no es estándar, no sirve para todas las marcas, al menos la que ellos habían conseguido, la persona que la consiguió. Entonces, ¿qué pasa? Que el margen o el volumen de trabajo no da para recuperar prontamente el valor tan alto que es para nosotros los colombianos, de 25 millones para arriba, con la máquina puesta allá en Japón o en China, en Corea, más la importación. Entonces eso es supremamente inalcanzable. Entonces, mejor pensar en alternativas que, como les decía al comienzo, se nos ocurren. Por ejemplo, esa que muestra el amigo Núñez es interesante, como él adaptó su cautín y cómo se pueden implementar para algunos casos y llegar a reparar, a recuperar estos displays. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa, compañeros, que es muy válido. Ustedes y yo, cada vez que recibo un aparato, tengo que sopesar, poner en la balanza qué beneficio tengo económico, ¿sí? ¿Qué tanto me justifica a mí invertirle tiempo, quizás riesgo, porque a veces son situaciones muy riesgosas? Por ejemplo, cuando yo manipulo un display, si a mí se me parte, me toca recuperar todo un televisor, porque eso es lo que vale todo el display, ¿cierto? Entonces hay que sopesar si realmente justifica el invertir dinero, invertir trabajo para un aparato que de pronto no cuesta tanto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y debería ser parte de nuestra forma de trabajar, nuestra parte, digamos, de organización. ¿Se acuerda cuando hablábamos de el ente que debe haber en nosotros, esos tres entes que deben haber en nosotros con un servicio de reparación, ¿cierto? No solamente ser técnico, sino también ser administrador y también ser emprendedor, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces se da el caso que hay gente que le dice a uno, repáreme lo que yo pago, lo que sea, es que yo el aparato lo aprecio mucho, es un regalo de mi mamá, bueno, algo así. Por el valor sentimental, bueno, ya eso es una cosa muy distinta. Pero yo invertirle a un aparato, por ejemplo, un televisor TRC, que ya cuesta muy poco, o un televisor LCD de una generación de las primeras que ya no valen mayor cosa o que tienen muy pocas prestaciones, más que todo por eso, pues entonces eso es importante tenerlo en cuenta en las reparaciones. Los plasmas son aparatos que en su momento fueron muy costosos. Llegué a conocer, por ejemplo, los primeros plasmas que llegaron aquí a Colombia, se hablaban del orden de los 10 y 12 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Eso están costando ahora los OLED de 60 pulgadas. O eso estaban costando 25 o 30 millones de pesos. A eso vinieron los plasmas. Pero un plasma ahora, ¿quién le da a usted 1 millón de pesos? No se lo da. Porque usted con 1 millón de pesos se consigue un televisor LCD, Smart, con Wi-Fi, con una cantidad de prestaciones y con un consumo de 10 veces menos, ¿cierto? Más liviano, más grande y pare de contar un montón de beneficios. Entonces, muy importante tener en cuenta esa parte. Uy, Maynor me dijo que no hay audio, pero
No he vuelto a mirar más, no he vuelto a ver más reportes de eso. Todo es como que está bien. Sigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, José David de Manizales. Ah, dice Maynor. Problema suyo, amigo Maynor, con su dispositivo. Servidigital. Buenas, una consulta. ¿Por qué no hay fallas? No, ¿por qué cuando hay fallas en las memorias SPI, todas las subfuentes de la mainboard se activan? Buena pregunta. ¿Por qué cuando hay fallas en la memoria SPI, todas las fuentes de la mainboard se activan? Pues seguramente, como el micro pierde comunicación, ¿cierto? Es posible que entonces él asuma alguna acción. A ver, cuando uno programa un microprocesador, ¿cierto? Le puede poner ciertas condiciones. Hablemos del caso de. A ver, supongamos un ejemplo. Lo imagino yo, que falta es, puede ser la razón. El micro por un pin, hablemos del pin X, hablemos del 30, por decir algo. En el pin 30, el micro yo lo programo para que por ese pin 30 reciba una fuente, una indicación de un OK, de que algo, un paso anterior está OK. Hablemos de qué, de la fuente de la memoria, de una de las memorias, digamos, de los puertos USB. Supongamos ese caso. Entonces, que dentro de toda la estructura del televisor haya una línea que se va para el micro. Entra por el pin 30 y al micro yo le escribo en la programación: mira, cuando tengas ahí 5, 3 voltios, 3.3 voltios, entonces ahora sí, enciéndame la siguiente fuente. Hablemos de la fuente para los puertos HDMI. Más o menos así es que funciona eso, ¿cierto? Entonces, si en un momento dado la memoria no le pasa toda esa información al micro, y de alguna manera, por la configuración del circuito, el micro recibe por ese pin, recibe esa condición, le cumplen esa condición, entonces él entregaría la orden para que la fuente encienda debido a, digamos, a un error, ¿cierto?, de comunicación. Lo entiendo por ese lado. Por eso es que entonces puede estar ocurriendo ese tipo de comportamiento. Serviría. Muy buen dato porque pienso yo serviría como referencia. Me explico. Si yo ya me doy cuenta que determinada referencia o tipo de mainboard, cada vez que se le daña la memoria SPI ya está confirmado, tiene ese comportamiento. Entonces me sirve de confirmación a futuro para cuando sospeche de que es problema de la memoria. ¿Se me comprende? Entonces, interesante tomar, digamos, nota de ese dato y corroborarlo, confirmarlo. Si es así, entonces, en lo posible, divulgarlo para los demás. Buenas noches, profesor, desde Bogotá, Humberto Roa. Marian Araujo, buenas noches, profe, de Anorí, ya yo había saludado, Sermivenca. Muy bien, Alejandro Martínez. Desde México, la segunda vez que lo veo en directo, he aprendido mucho de usted, gracias por la información que nos da. Qué bueno, de eso se trata. Don Luis Ernesto, buenas noches, muy buena información. Jorge Raigosa, saludos de Tuluá Valle. Bendiciones para usted también, amigo. Luis Ernesto Castellón, necesito un TV Samsung. Ayuda con un TV Samsung 32D400, no da imagen. Pantalla con franjas de colores. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días de la metodología que les sugería de que hicieran? El checklist. Pues les cuento que, por ejemplo, me imagino que ustedes ven muchos videos en YouTube, ¿cierto? O algunos incluso entran al club Repare LCD, donde hay unos procedimientos, donde hay unos paso a paso. En el canal tengo un video, tengo una videoconferencia, un webinar donde les hablaba de los pasos o secuencias de los televisores. Ahorita inclusive, a propósito,
Estoy cambiando la temática en el Club Repare LCD. Ahorita precisamente eso les quería hablar en esta noche. Son las 8 y 30, ahorita más tarde les hago una demostración. O ya mismo les comento, miren. Estuve pensando en qué manera. Siempre estoy en ese oficio, siempre estoy en ese trabajo, compañeros. De estar pensando, diría que diariamente, ¿cómo les enseño esto? ¿Cómo enseño esto de manera que sea cada vez más sencillo? ¿Cierto? Cada hace 8 días hablaba de esa secuencia, de ese checklist, de ese sistema de prueba. Como es repetitivo, como es lo mismo, porque es que hay que hacerlo, compañeros. Lo primero que yo tengo que chequear siempre en todo circuito electrónico, incluso eléctrico, siempre, siempre, compañeros, es voltajes. ¿Por qué? Porque lo he comprobado y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. He comprobado, para mí, no sé si de pronto el método para otro no sea tan práctico, pero para mí siempre ha sido así, de esta manera. Me ha sido más fácil, me ha sido más resumido, menos complejo, más descansado, más relajado, más efectivo midiendo voltajes que ponerme a chequear componentes. A mí me dicen, mire, es que ese aparato, ¿qué tal? Listo, yo conecto y comienzo a chequear voltaje. ¿Qué es que echa humo? Listo, conectemos a ver dónde echa humo. ¿Qué es que se calienta? Listo, conecto y veo que se calienta. Porque hay cosas que se calientan y mucho y trabajan así, ¿cierto? Entonces, hay que mirar, confirmar, pero la clave para mí, repito, ha sido siempre medir voltajes. Entonces, si aplicamos eso con el amigo Ernesto, Luis Ernesto, lo primero a descartar son los voltajes principales. ¿En dónde? A propósito. He hablado media hora y nada que les dejo participar a ustedes. Voy a darle la oportunidad, compañeros, a los que ya saben. Yo sé que aquí hay muchos que saben. ¿Qué le recomiendan al amigo Luis Ernesto Castellón? Que pregunta, tengo un televisor Samsung 32D400 que no da imagen en pantalla, pero que tiene franjas de colores. ¿Qué le sugieren? ¿Que hagan qué? ¿Que haga qué nuestro amigo? Bueno, vamos a mirar. Vamos a irnos. Vamos a irnos a display grande que nos muestre el chat. A ver, ¿quién dice? Luis Alberto, voltajes en tecón. Muy bien, por ahí el asunto. ¿Quién más? ¿Quién da más? Seba Ruiz, revisar voltajes VGL, VGH. Muy bien, me habló de dos voltajes. ¿Cuántos son los voltajes en la tecón? Gabriel González, buenas noches, profesor. Un cariñoso saludo desde Chile. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos. A ver, yo me retiro un poco. Marlo Chiroque, que revisa voltajes en la TECON 12 voltios. 12 voltios por lo general son los que ingresan. Es el voltaje que sale, que llega mejor por la línea LVDS, ¿cierto? O por las mismas líneas por donde vienen las señales de video provenientes del procesador de video, o Scaler o de la mainboard. Junto con ellos, con esa línea, hay un par o una línea por lo menos que viene con un voltaje que viene de la fuente principal, pasa a través de la mainboard, la mainboard la controla a través de un switch y llega un único voltaje a la TECON. Llega a la TECON y dentro de la TECON, de las tres secciones que ya tiene, hay una que se llama el conversor de CDC o conversor de corriente continua, corriente continua, donde de un solo voltaje salen por lo menos cuatro voltajes. Sebas mencionó dos, VGL, VGH. En algunos televisores ese nombre cambia. Ese nombre cambia y es el mismo, es el mismo animalito, pero con otro collar. VGL, VGH. A ver, por ahí me falta otro. BDD, muy bien. Y por ahí falta otro. Hay uno que es digital, que es el que alimenta toda la parte perdón, del procesamiento digital. Y hay otros que son los que, por ejemplo, el VGL, VGH van para display, para los COF, finalmente llegan a los TFT, a los transistores.
Qué bueno, estoy viendo que hay ya un buen entendimiento de la estructura de estas partes y es lo que hay que entonces empezar a descartar. Si alguno de esos voltajes falta, si alguno de esos voltajes falta, es suficiente para que el display no dé imagen o dé rayas, ¿cierto? Si los voltajes, muy bien, Sebas dice B off. Esa es otra manera de llamar el VGL, VLogic, muy bien, para la parte lógica. Normalmente en las TCON están esos puntos, esos text point. Alguno me pregunta, profe, pero es que el diagrama, profe, es que yo necesito ese diagrama para poderlo descifrar. Son complejos, son difíciles de conseguir, pero tengo el punto de prueba. Tengo el text point de cualquiera de esos. Rara es la tarjeta que no tenga esos puntos demarcados. Entonces, yo chequeo ahí y si no hay voltaje o si está diferente, ahora hay que tener también la tabla, el checklist de los voltajes mínimos y máximos que normalmente se encuentran ahí. Normalmente ese margen que da no es tan crítico. Ahí sí no es tan crítico esa parte, por lo general, ¿cierto? Pero entonces tener una idea, por ejemplo, en el VGL que no sea menos de X voltaje ni máximo de tanto, porque eso ya me daría una buena indicación. Cuando un voltaje en una fuente está caído, me está indicando ya una situación. Y cuando está por encimita o por encima del valor normal, también es una indicación. Y eso lo hemos comentado aquí. Con solo medirlo, por eso es que le digo yo, con solo medir el voltaje, yo puedo concluir muchas cosas. ¿Sí me comprenden? Entonces, muy bien por el aporte, muchas gracias, muchachos. Bueno, si los voltajes, hablemos de una parte. Si los voltajes están mal, si uno de ellos está mal, ¿qué sugieren que se haga? Si uno de los voltajes está mal, ¿qué se debería hacer? Manuel Martínez dice si tiene costos laterales revisar voltajes. Eso es cierto, compañeros, y gracias por el aporte. Sin embargo, es después que se hace ese chequeo. ¿Por qué? Porque primero tengo que asegurarme atrás que hayan los voltajes, ¿cierto? Porque es posible que el COP sea el causante de que el voltaje esté caído o que esté incluso perdido, porque tenga un cortocircuito y es lo que está haciendo que la fuente esté completamente fuera. Pero ¿qué pasa si se pone usted a buscar en los COF, que toca sacar el display y exponerse a que se le fracture, cuando usted puede hacer ese mismo chequeo y ver que realmente no es problema del COF, ¿cierto? Entonces es como saber ordenar un poquito el asunto. Carlos Londoño, Becor. B-Core tiene que ver con el voltaje del procesador de video más que todo. El core es de núcleo, ¿cierto? Entonces, con el procesador de video más que todo. A ver, ¿qué más? Luis Hernández Medina. Tengo un Samsung LED de 14 pulgadas. De 14 prende, pero no tiene imagen ni sonido. ¿Qué diagnóstico padece ese televisor? 14 pulgadas. ¿Es un monitor o qué? Debe ser un monitor. Es lo mismo, compañeros, es lo mismo. Si no tienen imagen ni sonido, entonces ya el problema es general. Si hablemos de esa parte, si por ejemplo la TECON, ¿sí? No me aparece ninguno de esos voltajes que los compañeros acaban de mencionar, ninguno de ellos, ¿qué me está indicando? ¿Que el problema está adelante o que está atrás? ¿Qué sugieren ustedes? Luis Alberto está dando una buena pauta, dice aislar la pantalla y volver a medir los voltajes en TCON. Esto para cuando tengamos uno o dos voltajes caídos, ¿cierto? Porque ahí es difícil que un corto sea tan severo en una pantalla que bloquee por completo la TCON. Bloqueará algunos voltajes, más no todos. Cuando son todos los voltajes los que están desaparecidos, por lo general el problema es del conversor de CDC. Es porque, por ejemplo, hay un fusible antes del conversor entre la línea que entra
con el voltaje a la tecón y el conversor de CDC, a veces hay un fusible con un aspecto especial que no reconocemos como fusible, se funde y entonces ya todo queda fuera de servicio. Si me hago entender, pero si no es eso, pues entonces, digamos, si es solamente un voltaje, ahí sí aplicaría lo que dice el amigo Manuel Martínez, fue, no, Alejandro, de retirar, por ejemplo, con esos displays que permite aislar la flex que sale de la tecón hacia el display. Eso me facilita el poder dejar una sección trabajando, y si la que yo he desconectado, la que yo he aislado, es la del problema, las fuentes se van a recuperar y el lado bueno del display pues me va a mostrar imagen sin ningún problema. Ese es un truco muy bueno cuando el diseño lo facilita. Incluso para muchas cosas, para muchos daños que veamos, de ahí la, digamos, la táctica o el tip o el método de poder descartar fácilmente. Por ahí veo al amigo Wilmar Granada de Warner, bienvenido, reportándose, qué bien. Marlon Chiroque, que la fuente no trabaja, eso quiere decir. Muy bien. Sebas, dependiendo del tipo de display se puede aislar. Claro, eso es dependiendo del diseño, ¿cierto? Hay diseños que permiten hacerlo, otros no, entonces ahí la cosa es más compleja porque toca ya entrar a mirar línea por línea, sobre todo si no la podemos identificar. Cuando algunos display permite Google nos ayuda a encontrar el datasheet del display y nos permite identificar línea por línea y averiguar, por ejemplo, cuáles son las más críticas ahí o las más importantes. Por ejemplo, hablemos del VGL, la línea VGL que entra al display después de pasar incluso por los COP. Entonces, si esa línea se pone en corto, la VGH, si se pone en corto, pues bloquear la fuente, obviamente. Pero también hay otra que por ahí vi que estaba escrito. También ocurre mucho, inclusive, que el voltaje se cae incluso hasta 0 voltios, porque es un corto severo y no es daño ni del el conversor de CDC, del chip como tal, ni tampoco del display. ¿Cuál es la causa más común? ¿Quién lo quiere aportar? ¿Quién lo quiere recordar? Porque aquí lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es la causa de que un voltaje se pierda en ATCOM y no es el display ni es el chip de CDC? Es decir, tengo esa situación y desconecto el display por completo y el problema sigue. Ya digo, ah, bueno, entonces no es el display el del corto, entonces me voy a buscar el problema dentro de la tecón. Y muchas veces, repito, muchas veces no resulta ser el chip, sino que es que Carlos Londoño dice, si no hay un voltaje, desconecto su carga. Si aparece voltaje, la falla es la carga. Si no aparece, me voy hacia atrás. Así es. Entonces, volviendo al caso, Manuel Martínez dice, si hay caídas de tensión en VGH, VGL, soltar uno de los flex de la PCB del panel, sí. O en último caso, todos dos, ¿cierto? Que difícilmente se daña ambos lados, difícilmente. Pero se puede dar, listo, un corto en ambos lados, se puede dar. Cuando a veces los COP no van, no lleva COP a los lados, sino que son arriba, que ya son más comunes, hacen todo el trabajo de los que normalmente llevaría por los laterales, es posible pues, que si se dañe uno de esos COP, pues me haga un daño severo en el circuito, entonces toca buscar la manera de aislar. Muy bien, Marian Araujo, condensadores SMD se ponen en corto, corto total. Se ponen como un fusible a tierra. Entonces, o algún fugas. Entonces, cuando es con fugas, no tumba del todo el voltaje, sino que lo atenúa. Pero cuando es corto, que se pone en corto total, entonces es una falla muy común. Y es por la cual al principio botábamos las tarjetas main, botábamos las TECON. Incluso hasta televisores completos. Por un bendito condensador
En corto, ya, el corto, que era lo primero que pensábamos o que decíamos, el chip, ese procesador, el que se dañó, está en corto, yo ya, eso ya no justifica. Y resulta que era un desvalorizado condensador que no vale nada. ¿Sí o no? A veces es el chip conversor, a veces, pero ese también se consigue. Se puede extraer de otra tarjeta, incluso en las main, algunas main lo traen, o en otra tecón. Don Rubén Muñoz, qué bueno tenerlo por acá. Por acá estuvimos, vino a visitarme en esta semana. Gusto de tenerlo por acá, don Rubén. Carlos Londoño dice, el conversor no recibe la orden de activar su salida, pin enable. También. Es que es eso, compañeros, es tener ese conocimiento. ¿Y cómo sé cuál es el pin enable? ¿Cómo lo averiguo si no tengo el diagrama de la TECON? No tengo el diagrama de la mainboard. Y yo diría, estoy en una condición que tengo hasta pereza por irme a buscar en Google el diagrama de esa main, porque eso es un camello el tremendo. Es un trabajo muy engorroso por irme a buscar el diagrama, lo encuentro y al final el diagrama no me da la información que yo necesito. ¿Cómo consigo eso más fácil y rápido, sin tanto estrés? ¿Cómo me averiguo yo ese pin enable, por ejemplo, que me está hablando el amigo Carlos Londoño? ¿Se cayó la transmisión? No puede ser. Oh, sí.